En este episodio viajamos a uno de los mejores destinos del planeta, Islas Cook. Un paraíso en la Tierra. Según el libro Best in Travel 2022, ocupa el puesto número 1 de destinos y veremos por qué. Carry on. Ponete los auriculares. Este podcast tiene sonido 8D. Hey, ¿cómo estás? Hoy vinimos a la Polinesia neozelandesa para visitar las Islas Cook, o al menos sus dos principales. ¿Por qué elegimos estas y no otras? ¿Es un viaje muy costoso? ¿Qué lugar es imperdible? ¿Una parte de la isla fue bendecida? Empecemos, dale. Este podcast te lo presenta Aeropuertos Argentina 2000. Aterrizamos en Rarotonga, nuestro primer destino y parte de este conjunto de 15 islas en el Pacífico donde habitan unas 17.000 personas. Rarotonga es la isla más grande y vendría a ser la que concentra la mayor cantidad de turismo. Y para responder la primera pregunta, sí, es un viaje carísimo, así que disfrutemos cada momento. Dijimos que es la más grande, pero eso no quita que se pueda cruzar caminando. De hecho, uno de los paseos más populares es justamente ese, un recorrido de 3 horas a pie atravesando el corazón de la isla. Y espero que tengas un calzado cómodo, porque en esta parte estamos subiendo por un sendero para llegar a The Needle, o la aguja, una formación rocosa que vista desde arriba pareciera como un cuerno que le sale a este monte boscoso. Fue bendecida por el Dalai Lama en 2002, quien la declaró como uno de los 8 puntos energéticos del planeta. Sí, exactamente. A mí también me sorprendió. El recorrido termina en una cascada llamada Wingmore. Es pequeña, pero realmente muy linda y viene bien después de horas y horas y horas de caminatas, subidas, bajadas y partes muy resbalosas. Nos movemos al segundo destino, Aitutaki, conocida como la laguna más linda del mundo. Técnicamente es un anillo de tierra y coral que envuelve una enorme laguna en mitad del Océano Pacífico. Estamos a solo 220 kilómetros de Rarotonga, nuestra primera parada. Este es un sitio muy costoso para visitar, creo que más que el anterior. Tiene muy pocos habitantes, solo 2.000 personas, y es el favorito para las lunas de miel. Prácticamente casi todo está pensado para parejas. Estamos recorriendo el pueblo y realmente es uno de los lugares más tranquilos que se pueden encontrar. Tenemos una estación de policía, un banco, muchas, muchas iglesias de todo tipo. Y eso es todo. No hay mucho más que hacer en el centro, pero bueno, había que conocerlo. Llegamos a una de las islas dentro de la isla, valga la redundancia, llamada Honeymoon Island. En castellano sería la isla de la luna de miel y se llama así porque hace un tiempo se casaron unos canadienses ahí y bueno, y le quedó el nombre básicamente. Es muy, 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 muy pequeña y realmente no tiene nada. Es una formación de arena y plantas que se puede recorrer caminando y tal vez la sensación de estar en un espacio de arena tan pequeño en el medio de un enorme océano Pacífico te guste, pero déjame decirte que esta no es la isla más pequeña y mucho menos la más conocida. Última parada, One Foot Island. Pero antes te cuento que este podcast te lo presenta Aeropuertos Argentina 2000. Decíamos, One Foot Island. Es un pequeño banco de arena como si fuese ese típico dibujito de la isla diminuta con una palmera donde solamente entra una persona. Bueno, entra más de una persona, pero es muy pequeña. Y de donde estamos, se puede cruzar caminando por el agua hacia la parte principal de la isla. Sí, por el agua, porque en este punto te llega a la rodilla, lo cual es espectacular. Dicen que si venís a Islas Cook y no pasás por One Foot, en verdad, no viniste. Dato. Si pensabas o fantaseabas con comprar un terreno en esta isla, primero, felicitaciones por contar con tanto dinero. Y segundo, no vas a poder. Por ley está prohibido comprar tierras, solo se puede heredar o alquilar por un plazo de no más de 60 años. Lo cual, si tenés unos 30 años más o menos, la cuenta me cierra, ¿no? Pero decíamos que es un destino muy caro para visitar, así que te llevamos gratis en estos 5 minutos. Antes de deslizar para continuar con tus podcasts favoritos, seguí a Interés General en nuestro perfil de Spotify.